la empresa va a jugar este papel? Pues muy simple. ¿Qué hacemos en la empresa? Crear. Esta es la naturaleza intrínseca del ser humano. Estamos creando, de una manera o de otra. Así nos manifestamos. Y la empresa es un lugar por excelencia donde estamos creando, cada uno en su ámbito. Si estamos manifestando el crear en la empresa, si es verdad que en la empresa estamos tomando conciencia de estos planos a los cuales yo me he referido antes, que estamos experimentando todos estos planos, entonces es quizá ahí, en la empresa, donde voy a poder trabajarlos. Y vuelvo a recordar los planos. El primer plano, muy simple, este lo conocemos todos. Físico, instintos. Desde el niño que nace lo tiene muy claro. El segundo plano, el emocional, lo estamos trabajando estos últimos años. El emocional, el de los sentimientos. Y la empresa es un lugar extraordinario para experimentarlo. Celos, envidias, rabias, enfados, soberbias, frustraciones, engaños. El mental, como no lo experimentamos, no me voy a tardar sobre él, mental. Ahí experimentamos todo lo que la parte intelectual del ser humano, la parte del razonamiento, para llegar a uno que es menos conocido y no por menos cierto, que es el plano de la voluntad, al cual hay que iniciarse, porque cuando lo conoceremos, ahí seremos diferentes. Este plano, el de la voluntad, es el que dirige los planos inferiores y como consecuencia es muy importante. Nuevos valores tendremos que diseñar y tendremos que implementar. Voy a rápidamente a intentar dar un esbozo de por dónde deberán ir estos nuevos valores. Estos valores tienen que estar basados en una voluntad colectiva, lo que llamaré el alma de empresa. Tienen que estar basados en que el pensamiento es colectivo, en efecto, utiliza un lenguaje colectivo que nos permite comunicar. El pensamiento es colectivo y cada persona sustrae una parte de este pensamiento. Es como un arroyo por el cual fluyen hojas. Estas hojas van chocando en las orillas y nosotros lo único que hacemos es recoger una de ellas y nos parece que es nuestra, pero no lo es. Estas hojas pertenecen a ese flujo que es el arroyo, pertenecen a lo que llamaremos el pensamiento colectivo. El conflicto surge cuando bloqueamos egoístamente este fluir al cual yo me refiero. La empresa es como un cuerpo con sus órganos, cada uno con su función, con el objetivo común de servir al bienestar integral. El cuerpo está sano cuando cada célula de cada órgano trabaja para servir al cuerpo. Si una célula se desliga de su función, de su responsabilidad con respecto al órgano al cual pertenece y trabaja, para sí, egoístamente, descuidando su relación con el resto del cuerpo, entonces el sistema se debilita, se enferma y degenera en cáncer. La célula también muere. De la misma manera, cada persona en la empresa tiene pues una misión irreemplazable dentro del área funcional a la cual pertenece. Cuando el deseo egoísta induce a una persona o a su área funcional a pretender que son los únicos válidos, están actuando en contra de la ecología espiritual de la empresa y fomentan la crisis. Pero cuando todos se unen con la intención de beneficiar el gran cuerpo que conforma la empresa, todos reciben por igual y hay armonía general. Uno produce, otro desarrolla, otro vende, etc. Cada uno aporta de forma constructiva, de acuerdo a su verdadera naturaleza, a su potencial, a su vocación, compartiendo todo, y todos se unifican en torno al objetivo común, alcanzando la plenitud. A esto yo le llamo el management por unicidad. La armonía surge cuando cada empresa asume su responsabilidad particular, contribuye a partir de lo que es, contribuye desde su ser, no desde su estar. La persona se realiza y crece en conciencia cuando colabora desde su individualidad verdadera, cuando el sistema y o la cultura de la empresa no le permiten encontrar o desarrollar su función, dar lo que tiene para dar, entonces esta persona expresa su individualidad en forma egoísta
y entonces crea conflicto. Es como un componente electrónico que al estar conectado en un lugar incorrecto, entonces este mismo componente crea un cortocircuito, neutraliza su potencial y entonces altera el sistema. Estamos, pues entonces, con esta visión, frente a una transformación profunda y trascendente que requiere un cambio individual interior. Debemos aprender a gobernarnos a nosotros mismos, abandonando la ambición malentendida, la agresividad y el abuso, y esto es educación espiritual. Esta es la educación espiritual que no debemos confundir con religión. Estamos frente a un cambio de paradigma, que lo sintetizo en unión bajo el principio de responsabilidad. ¿Puedo acabar? Gracias. Unión bajo principio de responsabilidad mutua. Es un ejercicio simple y eterno. Pasar, anular el egoísmo que alimenta una falsa individualidad para ir hacia un altruismo que nos identifica con nuestra verdadera individualidad. Algunos ejemplos no exhaustivos de valores de unicidad que habrá que crear en las empresas. Algunos ya se están creando e implementando. Afecto y amor. Pasar del egoísmo al altruismo. Entender que nada nos pertenece, que todos somos una misma cosa, que pertenecemos al todo y al mismo tiempo somos el todo. Colaborar, pues, unos con otros brazo a brazo, lo que hace disminuir la resistencia al avance. Flexibilidad y adaptabilidad al constante desarrollo y cambio. Pensamiento colectivo. Pongamos la energía en buscar el significado común en vez de defender nuestra parte. Desarrollemos la claridad y la transparencia. Vamos a compartir y no más competir para mejorar. Algunos consejos personales, me los permito, ha sido a través de mi experiencia que he visto que funcionan. Considerar la salud como algo integral y holístico, donde todo tiene una causa. Dedicar unos minutos diarios a la meditación. Trabajar con más calidad, de forma más consciente, menos alterada, menos estresado, menos hiperactivo, menos preocupación. Cursos de autoestima para descubrir la parte amorosa que tenemos cada uno de nosotros mismos. No tener miedo a traspasar los límites conocidos. Abrirse a propuestas innovadoras, a fomentar el cambio, el avance y la libertad. Conciliar la vida personal y la profesional. Actuar desde una concepción unitaria de nosotros mismos y de la vida. Considerar que el trabajo es descubrir lo que uno tiene dentro de sí. El trabajo no es realizar lo que uno se imagina. Esto es ilusión. Y por último, encontrar a la gente, saludarla, observarla, sonreírla y hablarle, trabajar con ella, abrazarla y darles algo luminoso de vosotros mismos. Y concluiría diciendo que la empresa es un territorio de la conciencia colectiva y solo, consecuentemente, si cambiamos desde dentro cada uno de nosotros, cambiará la empresa. Dejemos de pretender, de criticar a la empresa y pongámonos cada uno de nosotros desde dentro a ir hacia ese cambio y la empresa cambiará. Gracias.